vez fue una de las más transitadas y visitadas aquí en Cancún, hoy se encuentra en decadencia. Es mejor conocido hoy en día como la Avenida Fantasma. Y a mis espaldas se encuentra uno de los lugares que una vez fue uno de los más conocidos, uno de los más épicos en su tiempo, que es Los Arcos. Tenemos entrada. Aquí vemos que ya entraron a vandalizar, vean. Vean, aquí están las cervezas. Este lugar sí como que fue completamente vandalizado, ¿eh? Muy, muy vandalizado. Vean. Vemos que aquí hay ropa de personas. Vean. Los ductos de la cocina. Polilla destruida. Este era el área de cocina del Arcos. Está todo lleno de grasa. Aquí era el área donde te atendían. Aquí tú llegabas, pedías tu comida y todo lo demás. Mucha, mucha basura en este lugar, demasiados periódicos. Estamos haciendo exploraciones rapiditas porque pues es muy peligroso estar dentro de esos lugares y más en la avenida Yaxchilán. Vemos que en este lugar igual vienen a quemar las cosas. Bueno, estamos en el área de baños. Aquí estaba la batea. Bueno, tú te venías a lavar las manos. Aquí está el otro baño. La verdad es que ustedes con la luz lo ven muy, muy sencillo, pero el lugar está oscuro, vean. Si yo apago, está oscuro el lugar. Hay lugares a los que lamentablemente no vamos a poder acceder, porque sí están completamente cerrados, no hay manera de poder pasar. Vean este, realmente no sé cuál sea su nombre, se encuentra a un lado de... Es el Cantacanta. El Cantacanta. Era el Cantacanta, ayer. Ah, bueno. Este era el Cantacanta. Hoy en día se encuentra abandonado. Muchos de los lugares que ven aquí que están cerrados, hoy en día se han trasladado a otros puntos de la ciudad. Ahorita nos encontramos ya en otro lugar, familia. Vamos a proceder a explorar. El tlacuache preparándose y vemos que aquí pues está la entrada. Esto era un restaurante en la avenida Yaxchilán. Ya sabemos que la avenida Yaxchilán ahorita pues lamentablemente está desapareciendo. Típico en los lugares abandonados es que se roban pues ahora sí que los protectores para llevarlos a vender. Quitaron estos, vemos que sí, como que les iba a dar mucho trabajo quitarlo y no lograron quitar lo que es este techito. Este era el baño. Y vemos que acá hay una cubeta con ropa. Y ahí hay otra cubeta con ropa. Y aquí, pues este mijitorio está cerrado. Creo yo que quema, porque en varias partes del lugar, ahí miren como ahí está quemado. Allá está quemado. No sé si lo hacen para cuando ellos tienen frío. Porque aquí hay personas que llegan a dormir en las noches, incluso en el día. Esto tiene sangre. Pues
acabamos de ver es una persona que está durmiendo dentro de este establecimiento. No queremos hacer ruido, no queremos espantarlo, ni mucho menos que se despierte. Vamos a continuar explorando la Yaxchilán. Vamos a ver cuántos lugares abandonados se encuentran aquí. Ahorita estamos ya en otro lugar de la Yaxchilán. Ahorita el tlacuache nos va a dar la info de este lugar, el que tiene más conocimiento. Ya saben que él tiene toda la info, el ambiente aquí en Cancún. Coméntanos qué era lo que había aquí, tlacuache. Pues aquí era un bar de música norteña. Y al parecer, o sea, bueno, era una palapa. Todo esto era una palapa. Y pues llegaba, había música en vivo de música norteña. E incluso, para muchos de, bueno, que saben o que venían aquí, habían como que de las personas que son del otro bando, pero vestidos así de vaqueritos, y que aquí se paraban afuera haciendo entrar a la gente, y si no, ya a medianoche se estaban tratando de ligar a cualquier borrachito por acá. Y me tocó verlo porque si venía yo aquí, pues aquí estaban. Me comenta aquí el tlacuache que había una palapa, creo que todo esto era un techo de palapa, pero hace un mes me dice que él que lo derrumbaron, lo destruyeron, y ya solamente quedó ahora sí que el piso. Así como nosotros, hay pura basura en estos lugares, vean. Vean, este es el baño de este lugar. Lamentablemente vemos que se quemó. Vemos que el techo y las paredes están quemados. Igual ahí está todo quemado. No entiendo por qué la mayoría de los sitios abandonados en esta avenida están quemados. Ahora ya está destruido y es uno más de la avenida Yaxchilán. Aquí está el Macumba, creo que sí es el Macumba. El Macumba es uno de los que todavía sobreviven. Varios de los lugares que están cerrados en la avenida Yaxchilán ahora sí que están asegurados por la PGR. Pero vean, este no sé cómo se llame. No podemos cruzar. No sé si está cerrado. O sea, todo eso está cerrado, tiene llave. Podemos cruzar por aquí. Pero ya para allá, o sea, no hay entrada, está cerrado con llave. Pero vean, no sé cuál sea, si ustedes saben, déjenmelo aquí en los comentarios para que tengamos un poco más de información. Esta es la taberna, uno de los muchos lugares que se encuentran ya abandonados. Vemos que aquí todavía se encuentra la parrilla. Sabemos que la parrilla es uno de los restaurantes más conocidos. Es uno de los pocos lugares que todavía se encuentra abierto. Hay unos que otros que pues ahora sí están cerrados, como este de la... No le logro leer muy bien, ahorita vamos a ver qué es. Bueno, este es el Musa. Vemos que el Musa igual se encuentra abandonado. Este igual no vamos a poder pasar y hacer una exploración. Lamentablemente se encuentra abandonado, vean. Lo que más me gusta de los lugares es que tienen sus mesas de billar. No sé por qué me encanta ver en los sitios abandonados sus mesas de billar. Pero vean, este es el Musa. Aquí un poco de recuerdos para algunos de ustedes que llegaron a venir a este restaurante. Aquí tenemos un bar más, familia. Este es el bar Tropical o Amigos, según los que me están comentando. Este lugar fue lamentablemente baleado. Aquí vemos que hay impactos de bala, pues que no atravesaron, pero vean, tiene impactos de bala en toda esta parte de aquí. Este lugar fue baleado y está muy, muy chiquitito. Vean, hay muchos, muchos globos en la entrada, ¿eh? Hay demasiados globos. En la entrada de este bar, de hecho tiene el aroma, si ustedes agarran un globo y lo huelen, pues ese aroma es el que se siente en toda esta entrada, porque hay demasiados globos, vean, demasiados globos hoy por aquí. Pues acá alguien olvidó su carcasa del celular. Vean el lugar. Aquí era donde te atendían. Estamos haciendo exploraciones muy, muy rapidito. Vean, esta es la mesa de billar. Esta es la mesa de billar, familia. Esta era la parte de atrás del restaurante. Y aquí era donde te atendían. Ahora sí que salía la comida, me imagino. Ahí era como que la cantina. Y aquí como que salía la comida. Más o menos por ahí estamos tratando de recrear el lugar. Vean. Este es el Dallas. El Dallas fue cerrado hace apenas unos días. Este era uno de los lugares más conocidos aquí en Cancún.
Aquí llegaron muchos cancunenses a pasar un buen rato. Lamentablemente hace como aproximadamente 8 días este lugar fue asegurado y cerrado al público. Como les digo, no podemos acceder, no se puede pasar. Tenemos estas cintas y si, pues ahora sí que si lo rompemos y tratamos de entrar, nos podemos meter en problemas. Así que solamente les voy a dejar la parte de afuera, que es el Dallas. Si tuviste una experiencia épica, coméntalo, déjalo en los comentarios. ¿Qué recuerdo tienes del Dallas? Esta era una zona de fiesta. Ahora sí que el cotorreo, el relajo con los amigos. Lamentablemente, la avenida Yaxchilán ya no le pertenece prácticamente a los cancunenses. Ya saben que hay varios memes al respecto de ese tema. Pero vean, hay algunos que sí se encuentran todavía en funcionamiento. Esta era la zona... la zona como que nice del lugar. Hasta aquí el recorrido, hasta aquí las exploraciones del día de hoy. Entramos a varios lugares y dimos ahora sí que unos recorridos muy así instantáneos, porque lamentablemente la avenida pasa mucha gente, muchas personas. Pero espero que haya sido de su agrado. Ya saben que nos vemos 3 horas, 3 horas grabando y resumido en un video de 10 o 12 minutos. Aquí está el Tlacuache y el Redex. Ya saben que los pueden seguir aquí en la descripción. Y nos vemos en un siguiente video, banda. Nos vemos hasta la próxima.